Situacions com aquestes passaven diàriament a Magaluf. Treballadors de la discoteca BCM, vestits de vermell, posaven taules davant dels locals de la competència perquè no poguessin entrar els clients. Passaven tots aquests altercats, nosaltres pues, llamàvem a la policia local, llamàvem a la Guàrdia Civil, el 80% de les vegades no venien. Tenies que volver a reiterar llamades i llamades perquè volvieran a venir. Venien i al final quedava pues, en nada. Sí que s'ha comprovat que el tema de ajuntamientos, policia i demás tuvieron un trato favorable i se han jodido muchos negocios, sí. Así que por ese aspecto al menos que se calle. Àngel Ávila, bon vespre. Bon vespre. Àngel Ávila, ets treballador del grup Cursac i empresari de la nit, que ha col·laborat a la justícia per desmuntar, o mirar de desmuntar, aquesta presumpta trama corrupta. Segons la interlocutòria del jutge Penalba, vostè ha fet ja fins a 4 declaracions, agost i setembre de 2014, desembre de 2015 i maig de 2016. Què el va decidir a col·laborar amb la justícia? Bueno, yo... Empecé a colaborar con la justicia en el 2007. En el 2007 estuve entrevistado con el inspector Bravo para mirar de solucionar todo lo que sucedía en la discoteca Lever, que dirigía en ese momento. Era un acoso policial por la parte de la patrulla verde. Y bueno, en ese momento se me dice que se me va a ayudar. Se cree en lo que le estoy diciendo, se confirma que lo que estoy diciendo es cierto y ya dejo, confío en que la justicia va a seguir su camino y hasta el año 2014 que vuelven a citarme por parte de la Guardia Civil es cuando, digamos, descubro un poquito que todo lo que yo había dicho en el 2007 nunca se hizo nada y nunca se ayudó en absoluto. Sí, 7 años después. 7 años después. Y a partir de ahí, pues ya acudí a la Policía Nacional y de la Nacional a los juzgados varias ocasiones. Fins una vintena d'empresaris han anat ja als jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma per denunciar que el grup Cursac els va perjudicar. Vostè, però, com dèiem, ara va ser un dels primers. Ha temut o té por? Bueno, miedo... No, personalmente no tengo miedo. Simplemente... Pienso que la gente puede tener un mensaje equivocado de la detención de señor Cursá y señor Esber, y por parte de, sobre todo de los empleados del grupo, y un poquito de respeto de decir, bueno, y quizás esta gente esté mal informada y piense que sus jefes están en prisión porque un ex trabajador que no ha cobrado la nómina o un empresario que le ha ido mal las cosas esté denunciando. No es el caso. El caso es que... Supongo que muchos, al igual que yo, han denunciado, ha habido una investigación, dentro de esa investigación se habrán encontrado las pruebas suficientes como para que estos señores estén dentro de prisión. Vostè va dir que demanaria protecció al jutge. Ho ha fet? Fui primero, antes de ir al juzgado, fui a la policía, comenté que, no, bueno, que me sorprendió mucho que en el auto de ingreso de prisión saliese mi nombre, cosa que en teoría no tenía que haber salido. Y bueno, hablando con la policía me dijo que bueno, que había sucedido de esa manera y que entonces ya es cuando yo pensé que era mucho mejor salir a los medios y comentar que yo, mi denuncia hacia el señor Cursá y el señor Esber se refería únicamente a un trato policial favorable por los cuales me arruinaron un poco la vida. No, quise dejar claro que yo el tema de drogas, el tema de asesinatos y demás, yo lo desconocía totalmente, fui sorprendido también por lo mismo, y no quería que la gente pensase que yo le estaba acusando de esos delitos, y era aclararlo simplemente. Es a dir, dona la cara per aclarar algunas cosas... Para que nadie se equivoque. Però ha anat a demanar protecció al jutge? Sí. I li ha concedit? Estamos... Que yo no la quiero personalmente para mí, porque si no, por ejemplo, no podría estar aquí. Sí, para mi familia quiero hablarlo. El jueves tengo cita con él, pero simplemente la pediré para mi familia. Anem a quan feia feina pel grup Cursac. Assegura que era molt còmode, que des de la patrulla verda els avisaven de quan hi hauria inspeccions. Com ho feien? Bueno, al igual que yo y todos los directores, cada noche recibíamos una llamada por parte del señor Ver o señor Tony Vergas, en el cual nos decía o nos avisaba de
si estaban los policías buenos o malos, entre comillas. Lo bueno significaba que no teníamos que tener ningún tipo de temor, que no habría inspecciones de ningún tipo, que podíamos trabajar y cerrar un poco más tarde si queríamos, podíamos, incluso si tenías trabajadores que no estuviesen asegurados, bailarinas, gente de animación y tal, pues podían estar tranquilamente, no había ningún problema. Y el día que nos decían que estaban los malos, pues ese día lo que hacíamos es, esa gente, pues le damos libre, o teníamos mucho más cuidado con el sonido, teníamos mucho más cuidado con todas las cosas normales de un establecimiento nocturno, que son muchas. I quan passava això, i vostè formava part i sabia totes aquestes informacions, com ho vivia? Perquè en el fons, en aquest moment, vostè estava formant part, no?, i participava d'un presumpte delicte, no? No, pues yo no sabía dónde venía la llamada, si era porque ellos tenían una información privilegiada. A mí me llamaba mi jefe inmediato, y tu jefe inmediato te dice, Ángel, ten cuidado, o ten tal, pues tú lo hacías, tú no sabías. En ese momento no piensas que es porque hay una trama policial detrás ni nada de eso. Piensas que por contacto, por amistades, por lo que sea, tú sabías que podías trabajar tranquilamente esa noche. O sea, no entras a pensar si es un delito o hay gente sobornada o comprada o tal. No lo piensas, lo piensas después. És a dir, durant tots aquells anys, quant de temps va fer feina? Aproximadament uns 7 anys. I durant aquest temps mai sospitar que se podien estar cometent irregularitats o se podia tenir informació privilegiada o se podia directament delinquir? Bueno, vamos a ver, digamos, en el mundo de la noche, como muchas empresas, el trato de favor, de amistad, de contactos, estás acostumbrado a verlo, es una cosa diaria. No lo ves en el plan delito, no lo consideras un delito. Yo, por ejemplo, pues si alguien te salía a una competencia o una discoteca que iba a abrir nueva o alguien que iba a organizar una fiesta X que a lo mejor era un poquito ilegal, tú lo comunicabas y ellos procedían. Tú le decías a tu jefe inmediato, que era el señor Tolosberg, y después si se sorprendía la fiesta esta, pues yo me imaginaba o pensaba y creía, y estoy convencido de ello, que era a través de las asociaciones de sala de fiesta o otro tipo de asociación. No pensaba que iba a hablar con un alcalde o con un policía o iba a hacer ese cierre. Quan deixar el grup, se n'anar fins i tot, crec, amb una carta de recomanació, no? Sí. Quan van començar a canviar les relacions de vostè amb el grup cursat? Muy sencillo. Yo quedé muy bien y muy amigablemente me fui del grupo cursat. Porque vos te va a volar, ¿no? Sí, yo quise irme, a mí no me echó nadie. Yo tuve la oportunidad de un negocio que me salió y era como director y socio. En ese momento estaba yo en Abrazas con el grupo Cursar. Abrazas, el contrato de alquiler de la sala acababa en el 2008. Hablé, pregunté qué iba a pasar, me dijeron que no lo sabía. Entonces, lógicamente, yo tuve la decisión de irme, aplaudida y apoyada por parte del grupo Cursar. Y con mucho agradecimiento por mis servicios y por mi buen funcionamiento. Y durante 3-4 meses tuvimos una buena relación, de tomar café, de amistad, de hablarnos de las diferentes salas, y aconsejarle yo, aconsejarme él, hasta que empecé a funcionar muy bien, y se fue acercando la temporada de verano. Y entonces yo, claro, acostumbrado a trabajar en discotecas como había estado en Pachá, por ejemplo, yo empecé a trabajar con turistas, empecé a coger mis relaciones públicas para la zona de playa, la zona de Arenal, la zona de Magaluf, y empecé a mover a Tocares, y eso ya no le gustó. Entonces ya recibí la primera llamada de amenaza. Ángel, no te metas en ese terreno que no es el tuyo. Y digo, yo voy a mirar mi negocio, que funcione lo mejor posible. Voy a abrir cada día, voy a hacer funcionar, no me voy a limitar simplemente a viernes y sábado con niños, sino que yo quiero hacer que el negocio sea rentable. Y ahí vino todo lo demás. Al principio fue un tema comercial, utilizando relaciones públicas, utilizando muchas cuñas de radio, mucha infraestructura, me quitó personal, hizo todo lo que está dentro de la legalidad de competir con una discoteca que te está quitando clientela. Como no le funcionó eso, ya empezó el tema de venir patrulla verde, policía, denuncia continuamente, diariamente, que es cuando yo posteriormente me quejo a través de un amigo que trabajaba allí, que es un familiar suyo de la Policía Nacional. Planteamos hablar con él, hablo, le cuento, y él me dice, esto no puede ser, voy a arreglarte una cita con la policía local para evitar, a ver por qué está pasando esto. Hago esa cita, en ese día se me preguntan muchas cosas, se me corroboran que es cierto lo que estoy diciendo,
y le digo mis temores, que es lo que puede pasar. Bueno, quedamos que incluso me iba a poner un micro para que yo me entrevistase con el señor Sberg, que me amenazase y poderlo grabar. Y bueno, y a 4 o 5 días después, tengo una llamada de un amigo policía, dentro de que conocí estando yo en el grupo Cursá, y me dice: Ángel, ten cuidado que esta noche vienen a verte. Y llamo al inspector Bravo este, y me dice: no, es imposible, yo estoy de guardia, no va a venir nadie a verte. Efectivamente, a los 10 minutos vino alguien a verme, me miraron todos, fue la patrulla verde, el señor Estarellas, de muy malas maneras. Entonces yo llamo al señor Bravo y le digo: mira, están aquí. Me dice: es imposible, porque no les he mandado yo. Total, ya no importa que te ponga el micro, ya con esto me basta, se corrobora todo lo que me habías dicho, no te preocupes, te vamos a proteger, vas a tener inmunidad, no te van a hacer nada de lo que nos dijiste. Eso fue en el 2007, me hicieron todo lo que dije. Y nunca, nunca. Y además, eso es lo que evitó, creo yo, que yo fuera a poner denuncias a juzgado o poner más denuncias a la policía. Yo creí en ese señor, me confié, y 7 años después me llamó la Guardia Civil y me dijo que eso no había aparecido por ningún lado. Fem una aturada per la publicitat i reprenem el 2 voltes amb aquesta entrevista.